Contexto rapidinho. É o outro dia, estuve com os causas reaccionando a vídeos randoms quando de repente nos encontramos com Nesto. XD. Ah! Aí, ó. Esse vídeo! Esse vídeo! Por isso, buscamos mais vídeos de Spider-Man Y. Esse Spider-Man foi o canal 2. Ah, sim? Leu o 4, la Carlota. Aí vai subindo, aí vai subindo. Se metió com a pareja de Venom. Que merda? Oi, tenho que reaccionar a esta merda, bro. No, mano, me sentei. Que merda? Fende o contexto. Um personagem testigo que é clave em esta história de amistad que termina en enemistad. Este personaje... ¡Puta madre, no! ¡Qué mierda! Es el Iron Spider versus el Spider. Huevón, encima tiene la máscara de Spider-Man, ¿no? De Iron Spider, huevón. Es el real Across. ¡Puta madre! Y el otro imbécil tiene... El otro huevón tiene los guantes de... ¿Cómo se llama? De construcción que están a 4 soles, huevón. No mames. Pues sí, ¿no? Sí, huevón. Huevón, estamos en Perú, literal, huevón, estamos en Perú. Ayuda a chambear. Ayuda a chambear, se me va a sacar los guantes. Directo de la obra. Tiene algo que mira. ¿Cómo le dejan entrar? A Venom. Adelante. A Venom. Luis. Voy a sacar. Llegó Gloglo. No, ¿cómo gritar? No, huevón, ¿cómo puedes gritar, mano, pues, así, huevón? Ponle música, una música zarabambiche, mano. Está probando tu boca. Me vuelve loco cuando dice que soy el que te provoca. Y ahora que no me te desnuda. Puta madre, este timing, huevón. Pero te va a imponente tu presencia, Venom, en el set. Solo que me acaba de delatar. Puta madre. Pequeña, puede, quiero ver los comentarios, weón. No. Ese testimonio no es válido porque Venom es amigo del hombre araña. Puta madre. ¿Qué? Puta. Eso. Y se ríe solo, weón, de su chiste. Se ríe solo. A ver, el video, ¿no? El video habrán dicho eso, seguro. Como que no he visto. Ah, a ver, vamos a ver. Ese testimonio no es válido porque okay. Venom es enemigo del... ¡Vamos! ¡Oh! ¡Así lo dijo! ¡Ahí lo dice! Minuta que son. Ese testimonio no es válido porque okay. Venom es enemigo del... ¡Vamos! Estoy calladito, estoy ya. Este es tuyo, tú te lo has hecho, lo has mandado a hacer. Lo he mandado a hacer. ¿Qué queda? Unos amigos del extranjero. ¿Del extranjero? Claro, con la... No puede decir que te lo han mandado a hacer en el extranjero, weón. Porque ha venido golpeado, pe, el güey de las mochilas. Ah, golpeado. No era su talla tampoco. Ponme, ayúdame, amigos que yo conozco. Era muy... ¿Qué tienes que decirnos tú en este conflicto entre... Ah, güey, es que es muy random lo que hace, huevón. ¿Por qué lo hace? Huevón, ¿por qué lo hace? Mi personaje todavía, ¿no? Sí, Venom lo he visto hacer así, güey. Sector de método. No, mira la nariz de Spider-Man, puta madre. Están peleando por la Mary Jane. Mira la nariz de Spider-Man. El perfil peruano que tiene, huevo, mire. El perfil peruano que tiene. El Luis Venom. ¿Es acosador? ¿Es estafador? ¿Estafador? ¿Por qué acosador? ¿Por qué acosador? Acuérdate, fue cuando hablabas a mi ex enamorada, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Todavía? ¿Por qué le hablé? A ver, hoy no le queda el traje al menos. A ver, silencio, por favor. Por acá, Luis, por favor. Huevón, mira su cara, el traje no le queda. Queremos entenderte. Esa ñata que tiene, puta madre. Mira, ya te que tiene, huevo. Calamardo. Literalmente calamardo, huevo, puta madre. ¡Cállate tú, down de mierda! ¡Idiota!
Solamente Perú y la mejor gastronomía. Es el primero que va a develar su rostro. A ver, por favor, quítate. Uy, no. Su ¡uy, no! ¡No! Eddie Brock. Oh, man. Lugar. Lugar. Oh, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¡Oh, oh! ¡Uy, bueno! ¡Se achuró! ¡Se achuró, bueno! ¡Se achuró! ¡Uy, uy, uy! ¡Se picó, bueno! ¡Se picó, se picó! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Igual te cae, aunque eres. Lo hace como mi tío. Le golpea la mesa y hacia el costado, weón. Puta madre. Bien, bien, bien. Otra vez, otra vez, otra vez. ¿Viste cómo le hizo? Por Dios. Más respeto. Respeto a todos en sus casas también. Ya parecemos los dos. Eso que has hecho, Luis, no está bien. ¿Ya? Pero ¿cómo pedir respeto y seriedad si estás disfrazado? Pero su cara de Spyro. ¿De acuerdo? Quiero que se saque la máscara un poco de su ñata. Ya, tranquilo, por favor. Es rubio. Es rubio. Es Daniel. ¿Mencionaste un momento que él acosaba a tu ex enamorada? ¿Cómo es eso? Decía, ¿no? Oye, ¿cómo va tu relación con Luis? ¿Cómo va la situación, no? Oye, no le quede el traje, que no para contigo. Para que veo que caído, estás dejado, ¿no?, de ti, para en sus cosas, bueno, ¿eh?, y cosas más, ¿no? Y más, le dijo para salir, para conversar. Pruebas. Y eso me parece... ¡Súbete de Spider-Man, pe! Porque... Pruebas. Eso es de la tapa, Gil. Eso es de la tapa. Uy, le dijo Gil. Puta madre, de verdad le ha puesto en el balder de abajo. Es desleal. Es de la tapa, Gil. La confianza. Luis, una pregunta. Buenas noches, bienvenido. ¿Tú en ese momento que leíste el mensaje, lo encaraste? Cada uno tiene su abogado. Ay, bueno, ¿por qué dos Spider-Man, mano? Bueno, su defensa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te respondió? ¿Qué te respondió? ¡Nunca! ¡Silencio! ¡Por favor! Luis, un momento. Por favor. Has levantado, sí, has levantado tanto la voz que me has hecho doler este oído. Disculpe. Ponte la máscara mejor. A ver, doctora Sumaeta, termina su pregunta. Es Spyro, weón. Perdón, me ha levantado mucho la voz. Así que calma. Lo que pasa es que si nosotros no tenemos los argumentos claros, pues no vamos a poder decidir con un voto a favor de ninguno de los dos. Cuando tú te enteras, lo primero que haces, dices tú dentro de tu reacción, es escribirlo, llamarlo, buscarlo. ¿Qué te responde Jorge? Mire, doctora, yo primero le escribo, le digo, hermano, ¿qué tal? Mira, me he enterado por ahí que le estás escribiendo a mi enamorada. Y le digo, oye, ¿qué pasa, Leo? Tú sabes que yo con Almendra que estoy, no me gusta que esta situación... Se está cagando de risa esa doctora Peña, weón. Y le digo, oye, ¿qué pasa, Leo? Tú sabes que Peña, man. Está que se quiere cagar de risa, weón, puta madre. Mira su cara, está que se quiere cagar de risa. Está aguantando. Uy, se ve raro. No, hermano, no me va a mentir que me es un aprovechador, él es un aprovechador. Tú me estás diciendo que ella me está mintiendo. ¿Qué hable? ¿Vas a hablar tú o la vida? Me lo estás mostrando con pruebas, loco. El Iron Spider es a chora, ¿no? Acá. Más a chora, más gallito, güey. Así es. ¿Y tú, Jorge, okay, qué tienes que decir ahora que dices que él... Mira, doctora, en primer lugar, te voy a confesar, sí le hablé y uy, la invité a salir, sí, pero para enseñar un poco de cosplay y enseñarle un poco, sí, lo que yo a mi arte para que ella también trabaje. Sí. Pero nada más. Ya, si quieren saber si me la caché, ya saben a qué me refiero. Sí, me la caché. Y no vino nada más del caso de eso. Para pero enseñarle mi arte. Mi arte. No te hueves, esta huevada es arte, huevón. Te hueves. Te me hueves, huevón. Bueno, todo por difundir el arte. Comprensible. ¿Por qué? Porque más claro, antes ella me miraba a mi show y me decía, ¿por qué no le enseñas a mi amigo? En breve se quitarán la máscara a los Spiders, mostrarán su rostro. Uy, ya. Uy, ya, quiero ver. Puta, quiero ver ese cacherazo, huevón, que se ha metido con la placa de él y con la placa del otro, huevón. Rubio. Movimientos y todo, no hacías tú nada. Mira, demuéstrame algo. A ver. ¿Qué es? Quien viene a enfrentar acá un conflicto, tiene que dar la cara también. ¿De acuerdo? Cara, Jorge, pues, cara, a ver, demuestra. Que todo el mundo te conozca. Dale la cara. Vamos en orden, por favor. Silencio.
No, 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 de verdad la puesta es el número del volumen. Puta madre, telaraña de traición. No, el que ha hecho ese título es mi padre, weón. No, ni cagando. Está chévere ese arco. Puta, este weón lo ha hecho en Word, weón. Puta madre. Voy a pedirle al demandante Jorge que reveles tu rostro, por favor, para conocerte lentamente, para saber quién uy, mano, es uy. En realidad. Uy, uy, mano, puta madre, tenía un guante dentro de otro guante, huevón. Me cagó, huevón. Me cagó. Sí, que es rubio. Que tiene que ser rubio. No, pues tenía razón con el traje dispuesto, pero bien. Alto ahí, causita. ¿Te está gustando el vídeo? ¿Quieres ver al Spider-Man rubio andino? Pues eso lo veremos en la parte 2. Además de momentos muy XD. ¿No hay ahora escena post-crédito? ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¿Qué acabo de ver? No te olvides de suscribirte activando la campanita. Déjame tu serranísimo like para saber que te ha gustado el vídeo y coméntame en tu parte favorita en la caja de comentarios. Recuerda siempre, lávate el poto. ¡Chao, serranazo!